Ciudad de México. Durante su segunda conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que recibió su primera quincena como presidente. El mandatario informó que recibió 76.159.59 pesos, sin embargo, debido a que solo debe ganar 108.000 pesos mensuales, regresó a la tesorería 22.320.29 pesos. El mandatario federal aseguró que su sueldo quincenal debe ser de 53.000 pesos netos. Les informo que ya recibí mi primer quincena como presidente, de 76.159.59, o sea que me rayé, pero esto está definido con la antigua ley, por eso voy a devolver 22.313 pesos con 29 centavos, dijo en su conferencia matutina, de acuerdo a la ley, cumpliendo con la Constitución, con el artículo 127 y del ajuste que se hizo por el plan de austeridad, yo voy a recibir 53.843 pesos, por eso estoy regresando 22.320 pesos. El presidente indicó que con esto, cumple su compromiso de austeridad en su gobierno y llamó a funcionarios a hacer lo mismo. Le estoy pidiendo a todos los servidores públicos que hagan lo mismo, apuntó. Reiteró que no habrá más derroches ni gasto superfluo. Punto. En esta nota, cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador.